La campaña del presidente Biden en el 2020 fue una lucha por el alma de América. Como alcaldesa, he visto de primera mano el liderazgo del presidente, ya que su administración ha impulsado una legislación histórica para apoyar a las comunidades locales que se enfrentan a una crisis económica y para garantizar la protección de las familias. Hoy el presidente Biden ha mostrado al mundo las agallas del espíritu americano, la patria por encima del partido y el liderazgo desinteresado con el compromiso de unificar al pueblo americano, dijo. Bueno, durante toda la tarde han estado llegando reacciones como esta a la retirada del presidente Biden. Juan Camilo Holguín ha obtenido varias opiniones en la calle. Juan Camilo, ¿qué te han dicho? Buenas tardes. Así es, el anuncio del presidente Biden de dar un paso al costado ha generado múltiples reacciones en la comunidad y también en figuras políticas aquí locales. Colectivos sociales, demócratas y republicanos, les puedo decir, todos coinciden en que la noticia no es una sorpresa. Aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami acabamos de tener una conferencia de prensa con el congresista Carlos Jiménez. Él dijo que esperaba no solamente la renuncia de Joe Biden, sino que también espera que entregue la presidencia de el país. Un portavoz del Partido Republicano, Jaime Flores, también habló con nosotros y criticó al presidente Biden por no haber dado un paso al costado con anterioridad y dijo que el debate frente al presidente Trump fue un punto de inflexión para llegar a este anuncio que estamos conociendo el día de hoy. Pero también hay que decir que por otro lado las redes sociales y los colectivos sociales han salido a apoyar al presidente Biden. Ellos dicen que están de acuerdo con la decisión y que esto significa una acto de humildad porque dicen actuó en pro de la nación y en pro del Partido Demócrata. Escuchemos un poco de esas primeras reacciones. Hemos visto ya por más de un año la capacidad del presidente se está bajando más y más y más, y es un peligro tener un presidente que no está completamente claro como presidente de los Estados Unidos, porque nuestros enemigos ven ese tipo de debilidad, entonces pone el país en riesgo. Joe Biden ha puesto los americanos al frente del mismo. Él hizo una decisión ahora por nosotros, no pensando en él mismo, pero en el futuro de nuestra democracia. Ahora estamos contemplando otra presidencia Trump, que fue la razón por qué Joe Biden ganó en la primera vez. El presidente Biden sabe, y su gente también, y su vicepresidente, y su gabinete, y todo el Partido Demócrata sabe que las condiciones del presidente Biden no son las mínimas necesarias para seguir al frente de los destinos de los Estados Unidos, mucho menos para aspirar a 4 años más en la Casa Blanca. Creo que la gente ya no quiere votar, que hemos estado rindiéndonos en estas elecciones, ya no sabemos qué es real, es una mentira, todo el mundo piensa cosas diferentes, es un desastre. Nadie podría ganar en este escenario. Y frente al respaldo que le ha dado el presidente Joe Biden a su vicepresidenta Kamala Harris, también hay que decir que ya se conocen las primeras reacciones frente a si ella podría ser la contendiente de Donald Trump en las elecciones de noviembre. Los votantes dicen que, bueno, eso era lo que se esperaba por parte del presidente Biden, que le diera un respaldo a su vicepresidenta, pero otros también dicen dentro de los partidos, el del Partido Demócrata y Republicano, dicen que no están de acuerdo con esto y que hay que esperar a saber qué es lo que pasa en los próximos días. Nosotros seguiremos trabajando, buscando reacciones sobre este anuncio del presidente Joe Biden y los mantendremos bien informados. Por ahora la información en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Juan Camilo Holguín, Telemundo 51.